Bueno, realmente la provincia tiene de todo y es un poco lo que nos pidió el gobernador Leandro Heredia, de que el chaqueño conozca su provincia, que la recorra, que la disfrute. Estamos trabajando en eso, porque queremos que Sáenz Peña se vuelva la escapada de fin de semana de la provincia, porque prácticamente está en el corazón de la provincia, decíamos que está a una hora de todos lados. Y tiene un producto tan bueno como es las termas de Sáenz Peña, que están catalogadas como de las mejores del país y de la región. Y es un producto que queremos que el chaqueño se beneficie, que lo utilice, que se apropie, que se sienta orgulloso. Así que estamos trabajando junto a Lotería Chaqueña, junto al municipio de Sáenz Peña y al Banco del Chaco para poder brindarle beneficio a todo aquel chaqueño que se quiera acercar. Pero claramente también el sábado vamos a estar haciendo la apertura de temporada junto a la presidenta del instituto, Verónica Mazzaroli, de la temporada impenetrable, que ya los glampings y toda la oferta turística empiezan a abrir sus puertas después del calor. Empiezan a abrir sus puertas y están preparados para recibirlo con actividades como kayak, senderismo y la verdad es disfrutar la gastronomía del impenetrable, que es espectacular. Y a su vez también tenemos un producto que este año va a estar en los diarios nacionales e internacionales, como es el meteorito, porque gracias a la gestión del gobernador Leandro Heredia hemos recuperado unos meteoritos que habían estado robados. Vamos a estar recuperándolos y bueno, realmente el Instituto de Turismo va a estar muy presente en el área de Campo del Cielo para fortificar realmente esta oferta turística que realmente es única en el mundo.